primer proyecto del día de hoy es una tetera. Y les voy a decir que vamos a necesitar. Vamos a necesitar un conito de unicel pequeño. Vamos a utilizar el color granate, el cielo, el marino, nuestras estecas que tengamos, adhesivo para trabajar, un cortador de corazón, vamos a necesitar un cúter y una lija para trabajar. Bien, aquí ya nos vieron todas los materiales. Bien, yo aquí tengo mi conito de unicel. Lo que voy a hacer es quitar la punta hasta donde yo quiera que quede de grande mi tetera. Entonces yo voy a quitar aquí la punta con un cúter. Voy a cortar. Vamos a ver si ya está listo. Ya está. Bien, yo ya corté lo que va a ser la punta. Y ahora con mi lija yo voy a quitar todo lo que va a ser la parte que quede cuadrada. Aquí la tenemos que lijar para que nos quede en redondo, ¿sí? Porque aunque no se vea, si nuestro cono no está en redondo, entonces nos va a quedar otra forma. Entonces aquí yo estoy redondeando el cono, vean cómo quedó redondito y no está cuadrado para poder hacer lo que va a ser la tetera. Bien, para iniciar la tetera lo primero que tenemos que hacer es tener dos bolitas número color cielo. Voy a iniciar con las bolitas cero. Estas me van a servir para hacer la agarradera de la tetera y para hacer lo que va a ser donde sirve la tetera. Entonces voy a hacer un tubo primero para nuestra agarradera. Un tubito que esté largo, que esté del mismo grueso en todos los lados. Aquí está, yo lo voy a hacer un poquitito más largo y le voy a dar la forma que yo quiero que quede para mi agarradera, ¿sí? Entonces esto es lo que nos va a servir para agarradera. ¿Por qué lo estamos haciendo primero? Porque yo necesito que esto se oríe o se seque un poco más para poderlo colocar en mi tetera. Entonces si lo pongo así, pues se me va a venir y no va a tener ninguna forma. Entonces voy a esperar un poco a que se seque o a que se oríe un poquito para poderla colocar. Ahora voy a hacer la parte que va a ser donde sale el té. Y aquí voy a hacer una pera alargada. Aquí estoy trabajando, miren. Aquí voy dejando la perita larga. Aquí está. Y entonces aquí también yo le voy a dar la forma que yo quiera que quede en la tetera. Entonces esto va a venir aquí a la tetera y yo aquí la acomodo y la dejo lista para poderla usar cuando la necesite. ¿Sí? Ahí está la forma. Entonces aquí yo voy a irle dando formita de como yo quiera que vaya quedando. ¿Sí? Ya tenemos aquí nuestro cono, ya está cortado, ya está lijado, tiene redondez en la parte de arriba. Y bueno, ahora con una bola número 5 vamos a forrar nuestro cono. Vamos a ir poniendo la pasta y la vamos a ir bajando. La voy a voltear. Entonces con mis manos voy a ir bajando mi pasta para ir forrando todo el cono. Aquí sigo bajando y sigo forrando el cono para que nos quede con el mismo grueso en todos los lados. Aquí continúo hasta que lleguemos a la parte de abajo del cono. Aquí con mi mano yo voy dando vuelta y voy trabajando hasta llegar al final del cono. ¿Sí? Aquí ya casi estoy llegando al final. Y cuando llego al final, lo que tengo que hacer es recorrer un poquito mi pasta hacia el cono, de aquí, y después, como aquí quedó manipulado, entonces voy a empezar a darle aquí en mi tabla para que nos quede parejito todo lo que ya aplicamos. Aquí yo voy quitando todas las marcas.
hasta que nos quede bien pareja la parte de la tetera. ¿Sí? Yo aquí voy haciendo movimientos y voy presionando para quitar todas las marcas. Eso es muy importante, que ustedes presionen para quitar perfectamente toda la marca que tengamos. Y bueno, cuando terminemos la pieza, pues quede muy lisita y que se vea súper bien. Bien, aquí igual yo voy a dejar liso. Aquí continúo dándole un poquito para que nos quede bien lisito. Y esto es el cuerpo de la tetera. Ahora vamos a trabajar con el color marino. ¿Sí? Esta es una bola número 4 que yo voy a dividir en dos. Voy a empezar a trabajar un poco para poderla utilizar. Bien, yo ya tengo dividida mi bola número 4 en dos partes. Y una de las partes voy a hacer un botón plano y lo voy a laminar. ¿Sí? Esto es lo que vamos a trabajar para hacer la parte de abajo de la tetera. Entonces yo voy a hacer una lámina redonda para utilizarla para ponerle el fondo en la parte de abajo. Entonces voy a hacer una lámina redondita. Ahorita la vamos a medir para ver si ya nos da, si ya nos va a dar. Entonces voy a poner un poco de adhesivo blanco, recuerden, para pegar las piezas entre sí. Vamos a poner aquí adhesivo, aquí estoy adhesivo en el centro también, y ahora voy a colocar mi tetera. Cuando yo la tengo lista, voy a voltear un poquito y voy a darle con mi mano para que esto se integre a lo que ya tenemos. Ustedes en casa tienen que checar que se seque primero su tetera y después van a hacer esto. Ya que la tengo lista, entonces aquí con una herramienta yo voy a empezar a hacerle las marcas. Un botón redondo, un botón plano, y después voy a utilizar, esto es una almohadilla, entonces voy a poner mi pasta en la almohadilla y con un bolillo, ya sea de metal o de plástico, yo voy a empezar a darle la forma, ¿sí? Porque yo necesito una forma redonda para trabajar en la parte de arriba de mi tetera. Entonces aquí miren, yo ya hice más o menos el tamaño, voy a ir a mi tetera y la voy a colocar. Entonces aquí me queda perfecta. Recuerden que las que están trabajando con fondant no necesitan adhesivo, ellas simple y sencillamente con agua. Nosotros las que estamos trabajando pasta, entonces sí vamos a necesitar adhesivo blanco. Y ahora yo voy a colocar aquí lo que ya hice, mi botón. Después, igual como en la parte de abajo, con mi mano voy a irle dando la forma y la voy a ir integrando a mi tetera. ¿Sí? Cuando ya la tengo lista, con la herramienta, vamos a quitar la almohadilla, con la herramienta que habíamos utilizado, de nuevo yo voy a hacer, las rayas van a ir de abajo hacia arriba, entonces van a empezar aquí así, ¿sí? Vamos a empezar a hacer las marcas de la tetera, ¿sí? Van de abajo hacia arriba. Aquí voy y voy haciendo mis marquitas, ya sea separadas o juntas, como ustedes las quieran, y así es como va a quedar, ¿sí? Cuando yo ya tengo esto, voy con una bola número 1, hago de nuevo mi botón plano, regreso a mi almohadilla, regreso con el bolillo y también voy a hacer una pequeña esfera.
¿Para qué hago esto? Para que no quede plana, ¿sí? Que no quede nada más superpuesta plana. Entonces yo con esto voy de nuevo a la parte de arriba, pongo un poquito de adhesivo. Recuerden, las de fondant solamente agua. La voy a colocar en medio y de nuevo con mi herramienta voy a marcar. Aquí la marca es un poquito más suave. Continúo marcando. Sí. Y aquí tengo la parte de arriba de mi tetera. Ahora voy a colocar el corazón. Las voy a enseñar a hacer un corazón a mano. Entonces de aquí yo voy a sacar solo un poco para laminar para mis corazones y ahora voy a trabajar mi pasta en color rojo. Les tiene que quedar una bolita número 1. Vamos a hacer una esfera. Sí, y recuerden que la esfera es la figura básica, la forma básica para realizar cualquier cosa. Entonces, ya que la tengo yo, voy a hacer una perita corta. Aquí voy a ir haciéndolo. Sí, vamos a hacer una perita corta. Después le vamos aquí a bajar el alto relieve con mi misma herramienta que hemos estado usando, donde no tiene filo. Voy a marcar el centro del corazón. Aquí yo regreso, le doy la formita. Aquí sigo marcando la parte del medio. Aquí un poquito más. Acomodo. Sí, aquí voy a alisar un poco. Y después mi corazoncito va a venir a pegarse en la parte de arriba. Voy a poner adhesivo. Recuerden que las de fondant, bueno, van a poner agua. Y voy a colocar aquí mi corazón. ¿Sí? Ahora me voy y regreso. Voy con mi sobrante de pasta en color rojo. ¿Sí? Aquí voy a hacer un botón plano y voy a empezar. Cuando yo ya tengo colocados mis decoraciones, entonces voy a mi agarradera. Aquí voy a colocar mi agarradera, entonces voy a poner un poquito de adhesivo. Sí, recuerden las del fondant, para hacer esto su fondant tiene que estar muy muy durito para que nos dé la forma. Aquí yo coloco mi agarradera, aquí está. Ustedes en casa, por ejemplo, si pueden hacer primero las agarraderas y dejarlas secar de un día para otro, pues mucho mejor. Y aquí yo voy a colocar donde va a ir, donde sale el té. Entonces yo pongo adhesivo. Aquí voy a presionar un poco. Después voy a poner un poquito más de adhesivo y coloco. Obviamente esto tiene que quedar más sequito para que a la hora que nosotros lo coloquemos, pues esté ya durito y no se venga. Yo ahorita está fresco y bueno, pues se viene un poco. Pero esta es la elaboración de la primera tetera.